tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Líbano contra Argentina. Le ponen el cuerpo para moverlo. Tagliafico. Messi. Otamendi. Messi. Tagliafico. La juega profunda. Dybala. Messi. Es un pase que rompe la defensa. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Traba, lucha y gana el balón. ¡Y le pega al arco! Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La tira larga cerca del área. Abre el juego. Lateraliza el ataque. Va jugando por dentro. Aleja el peligro por ahora. Tira un pase largo al vacío. Montiel. Tagliafico. Messi. Martínez. Martínez. Abre el juego por la izquierda. Viene el centro sobre el área. Corta el centro. Messi. La tira al hueco. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Montiel. Esto es saque de banda.
intenta un pase al vacío. Atención, va al centro. Gana arriba, cabezazo. La pelota le quedó servida. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Es un comienzo muy prometedor. Pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja. La falta de precisión a veces se termina pagando. Otamendi. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Martínez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el balón y aleja el peligro. Tagliafico avanza con todo por la izquierda. Justito llega el corte. Tagliafico avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Me parece que quiere enganchar por adentro. Messi. Messi, 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 Messi. ¿A dónde le pegó este muchacho? Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Líbano juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. La juega corta para asegurarla. Montiel vuelve a ganarla. Dybala. Messi. Messi pisa el acelerador y se lanza al ataque. Gran pase a través de la... ¡Ahí va el disparo! Intentaron sorprender por abajo. Messi. Tagliafico, la cruza al área. Atención, que ya le pegó. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Despeje el arquero. Pase largo buscando a los de arriba. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Dybala. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira al centro. Gran corte, justo a tiempo. La saca fuerte hacia arriba. Buena chance para la contra. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Están dominando el partido. Conservan la pelota, llegan al área, lastiman. Si siguen así, el gol no va a tardar en llegar. Dybala, buen envío para él. Montiel. Paredes. Paredes, la tira lejos de su campo. Lucha por no perderla.
Otamendi. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Muy buen control. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. No puede ser. Le regala la pelota de manera insólita. Se la saca de encima. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Abre el juego y lateraliza el ataque. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Es un pase que rompe la defensa. Otra posibilidad desde el córner. Brillante el arquero, espectacular. Esta no es una tajada cualquiera. Tagliafico. Messi. Messi. Messi quiso hacer todo solo, pero la jugada no prospera. La presión sobre ese jugador fue muy efectiva hasta el momento. Pero ojo, que si el rival se aviva de los espacios que se generan cuando salen a presionarlo, les va a partir la defensa en dos. Messi. No hay nadie que lo marque. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Líbano tiene la pelota, pero no consigue lastimar. Martínez y la pelota. Messi mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Va con todo hacia adelante. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Firme y seguro, las pelotas del arquero. Traba, lucha y gana el balón. Y levanta la pelota. La pelota llega mansita a la mano del uno. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Gran pase a través de la defensa.
Tremendo corte, impecable, era peligroso. La juega bien hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. Abre el juego y lateraliza el ataque. Messi. Messi, 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 Messi. Dybala. Dispara al arco. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Messi. Vamos llegando al entretiempo y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Está habilitado. La mandan hacia adentro. Se anticipa y la aleja del área. Atención, así viene el centro. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Allí va, cabecea, puede ser. La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Firme y atento para despejar. Abre el juego y lateraliza el ataque. Magnífico lo que hizo. Falta, infracción, hay tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. La saca justo con buen rechazo. Messi. Ahí va solo. La juega profunda. Trata de alejar el peligro con el despeje. Messi. La agarró. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido. Increíble. Traba, lucha y gana el balón. Martínez. Montiel.
Tagliafico. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Dybala. ¿La aguantará? La saca lejos, bien lejos. Esta puede... ¡Le va a pegar! ¡Es falta! Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Esta sí que es buena, ¿eh? Esta sí que es peligrosa. Hay preocupación en la defensa. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Atención, que puede convertir! ¡Atención, le da de palomita! Revienta el peligro y la saca violentamente. Cabezazo en paloma, desviado. Logró cabecear la pelota, buen intento. Recibe el pase, aprovecha la posibilidad. Aleja el peligro con ese despeje. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Intenta un pase al vacío. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Otro impacto! Le faltó precisión con la cabeza. Cuando miro el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Argentina no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir... y al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Argentina hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Paredes. Cambio de frente directo a un compañero. Esta es clara, puede pegarle. Llega justo para rechazar. Balón largo por arriba. Está atento y le da de ahí. La pelota se va muy desviada. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. La juega bien hacia adelante. Mete la pierna y gana la pelota. Paredes comete una falta innecesaria. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar.
Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Paredes no está muy contento con el cambio, pero no tiene nada que reprocharle al técnico. Estaba jugando demasiado condicionado por la amarilla. Tagliafico la saca lejos del área. La pelota salió y es saque lateral. Montiel. Dybala. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. El cambio de frente. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va el balón. Va rechazando con ese pelotazo. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Dybala. Dybala. Allí va, allí va. Le da desde ahí. Se están haciendo esperar los goles. Llegarán todos juntos en el final. Abre el juego y lateraliza el ataque. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Dybala. Linda chance de gol. Puede ser. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Allí están despejándola. Traba, lucha y gana el balón. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Trata de alejar el peligro con el despeje. Gran pase a través de la defensa. Martínez. Dentro del arco. Y les cuesta el gol. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Va dominando la salida Martínez. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Se la saca de encima. El balón va hacia el otro lado. El pase no prospera. Están imprecisos hoy.
Forzaron saque desde arriba. Argentina va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Di María entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Tagliafico. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Y es el jugador más peligroso del equipo, sin dudas. Él generó casi todas las situaciones de riesgo. Tarde o temprano le iban a poner un hombre encima. Le pega desde ahí. Dybala. Se va con todo hacia adelante. Dybala. Buena tajada del 1. Dybala remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Otro saque de esquina. A ver si se digna tirar un centro medianamente bueno. Ahí está el cabezazo. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. La saca fuerte hacia arriba. Dybala. Buen despeje, estuvo rápido y atento. McAllister. Dybala. Muy bien jugada esa pelota. Saca el remate. ¡Gol! ¡Gol! Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo termina lamentando. Amigos del fútbol, esto está 1-0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. No puede hacer pie. Lindo centro. Aleja el peligro por ahora. Pasó muy. ¡Le pegó al arco! ¡Gol! Parecía que se les iba el partido, pero ya la cosa está igualada. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible.
A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Rodo, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. Messi. Dybala. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va, puede tirar. Gol, 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 gol de Argentina. Y con ese gol recupera la ventaja. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Argentina realiza otra modificación. Se rompe el empate, se pone lindo el encuentro. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. McAllister, corta el avance, muy atento. ¡Qué buena pelota le pusieron! Dybala hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Abre muy bien la defensa con este pase. Está haciendo lo que tiene que hacer. No le queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Messi. Por lo visto, la última línea tiene la orden de... La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Montiel. Di María. La juega profunda. ¡McAllister! Firme la defensa, tapando ese tiro. ¡Le pegó nomás! Se fue muy arriba del arco. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Líbano toca con paciencia la mitad de la cancha. Por ahora sin lastimar. Llegamos a la media hora del complemento. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Hace largo hacia la zona del córner. Salen de contragolpe. Se mete en el área. Puede... ¡Qué impacto! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo.
Abre la defensa con un pase entre líneas. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Dybala se lleva la pelota. Di María. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Messi. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Es un pase que rompe la defensa. Dybala. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento deben ir hacia adelante. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Otamendi. Acuña. McAllister. Acuña. Abre muy bien la defensa con este pase. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Montiel. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Messi. Posición adelantada. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Rodo, el partido está a punto de terminarse y parece que están todos agotados. Di María. Álvarez. Gran pase a través de la defensa. ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Tremendo! ¡Quiten el área! ¡Qué siestita se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Falta! ¡Infracción! ¡No nos sorprende la decisión del árbitro! ¡Está bien amonestado! Rechaza el balón para salir del ahogo. Busca el hueco.
La cruza sobre el área. Saca la pelota y aleja el peligro. Tiro libre, dice el árbitro. Amarilla, dice el juez, sin protestar. Otamendi, Acuña, le ponen el cuerpo para moverlo, intenta un pase al vacío, lucha por no perderla. La tira larga cerca del área. La juega profunda. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se la saca de encima. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Álvarez. Messi. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Se la saca de encima. Montiel. Acuña. McAllister. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida, pero finalmente el festejo es todo suyo. ¿Cómo viste el partido hoy, La Torre? Argentina era el gran favorito a quedarse con el triunfo y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos. Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego La Torre, quien les habla, Rodolfo De Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.